Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque. Un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues una tarde es muy caluroso, unos días muy calurosos que hemos tenido las últimas semanas. La verdad es que yo aquí desde Mérida sí ha estado muy fuerte el calor, pero también en algunos otros estados. Y también han estado muy movidas. La semana pasada pasó algo histórico, se publicó la convocatoria para gente aduanal, así que les deseamos mucha suerte a los que van a participar. Y bueno, también quiero saludar a nuestra invitada especial, que va a ser el trueque del día de hoy de mediación y sociedad, desafíos y oportunidades en el marco legal actual, la licenciada Dulce Rocío Monge Laureán. Bienvenida, Dulce, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Pues bienvenida a esta comunidad. Ya tenemos algunos añitos, algunos meses aquí juntos, compartiendo conocimientos, es parte de este trueque. Saludo con mucho cariño, ¿no?, al Vista Antonio Carballido, al doctor Máximo Carvajal, al ingeniero Enrique Herón, a Elvia. Me da mucho gusto que nos acompañen como cada lunes y miércoles en estos trueques. Y bueno, licenciada, no sé si me permite presentar un dato peque del trueque antes de poder presentar su semblanza. Sí, está muy bien. El dato peque del trueque del día de hoy. El lunes 26 de junio del 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Organización General de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este manual contiene una introducción, los antecedentes históricos, el marco jurídico administrativo, la misión, visión y objetivo, atribuciones, organigrama, estructura orgánica, las funciones genéricas de las direcciones generales y la unidad de administración y finanzas, también las funciones genéricas de las direcciones, estas mismas funciones de las aduanas y de las subdirecciones, así como sus objetivos y funciones. Dentro del marco jurídico va a establecer este manual, que comprende los tratados que México, en los que es parte, las leyes, los códigos, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones. Y miren, dentro de la misión de esta agencia destaca que tienen que facilitar, coordinar y coordinar los flujos de mercancías, pasajeros y medios de transporte dentro y fuera del territorio nacional. Van a optimizar los procesos en apego a las disposiciones fiscales y aduaneras que se encuentren vigentes, y tienen que fomentar la recaudación aduanera, pero van a coadyuvar con la preservación de la seguridad nacional y, por supuesto, van a combatir la corrupción. Por otro lado, en cuanto a la visión, ellos van a establecer que van a constituir una institución aduanera que sea moderna, transparente y líder en la facilitación comercial. Su desempeño tiene que ser con un servicio de excelencia y tiene que ser apegado al derecho, con eficiencia, eficacia y con altos estándares para combatir la corrupción. Y miren, en el apartado de atribuciones contempla las que se encuentran dentro de las leyes respectivas. No pueden ir más allá de lo que tiene, de lo que les establece la ley, pero
La estructura orgánica de la ANAM nos establece un titular de la agencia, las unidades administrativas centrales y miren, la Dirección General de Operación Aduanera, la de Investigación Aduanera, la de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, la de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera, la Jurídica de Aduanas, por supuesto, la Recaudatoria, la de Tecnologías de la Información, la de Planeación Aduanera, la de Evaluación, la de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros, una unidad de Administración y Finanzas, las 50 aduanas que actualmente se encuentran publicadas, la parte en cuanto a la verificación y los técnicos que están en las aduanas y, por supuesto, el órgano interno de control que va a ser designado en los términos que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, en cada una de esas direcciones vienen las funciones genéricas, los objetivos y las funciones específicas. Este manual va a entrar en vigor el día de hoy, el día en que se publicó, como lo establece el transitorio primero del mismo, siendo suscrito por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Un dato peque del trueque muy importante para todos los que participamos, vivimos, convivimos o experimentamos alguna experiencia en términos aduaneros. Revienta la campanita y nos vemos para el próximo dato peque. Bueno, pues muchas gracias. Como recuerden que si quieren ver más datos peques, lo pueden ver a través de YouTube. Y bueno, ahora sí, si me permite la licenciada, voy a presentar su semblanza. La licenciada Dulce Rocío Monge Laureán es especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias, adscrita a los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora. Facilitadora en mecanismos alternativos de solución de controversias del juzgado oral penal del Distrito de Cajeme, Sonora. Mediadora de mecanismos alternativos de solución de controversias, adscrita al Juzgado Tercero Familiar, Distrito 2 de Cajeme, Sonora. Doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Campus Hermosillo. Maestría en Derecho Procesal Penal con especialización en juicios orales en CSIJUC y especialidad en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues este trueque muy interesante. Te damos la bienvenida y cómo funcionamos más o menos es, tienes 45 minutos para preguntas y respuestas y al final hacemos un intercambio junto con los panelistas. Digo, al revés, 45 minutos de exposición y al final 15 minutos de preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias. Bienvenida. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya se puede compartir pantalla. Ya se ve su presentación, nada más hay que ponerlo en pantalla completa. Bueno. Ya se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. El tema es mediación, sociedad, desafíos y oportunidades en el marco legal actual. Los objetivos generales de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues es facilitar un rápido medio de acceso a la justicia, proporcionando así otra alternativa de solución a las controversias legales que plantean directamente los ciudadanos o las que deriven de los órganos jurisdiccionales dentro del ámbito familiar, penal, civil, mercantil y justicia para adolescentes. El objetivo específico pues sería resolver conflictos de manera rápida, voluntaria y pacífica, fomentar una cultura de paz en la sociedad. No con esto de la cultura de la paz vamos a decir que no existan los conflictos, sino al contrario, que esos conflictos se puedan resolver de una forma más constructiva. Incrementar la eficiencia y eficacia del sistema de impartición de procuración de justicia. Esto es que resolvamos el mayor número de asuntos en el menor tiempo posible y a un costo moderado. Generar las condiciones idóneas para celebrar convenios, elevar la competitividad
la prevención del delito. Recordemos que un delito grave empieza con un conflicto pequeño, y promover el desarrollo de las relaciones humanas para la resolución de conflictos en búsqueda de una restauración social. Entonces, ¿qué son los mecanismos de solución de controversias? Pues, son un complemento a la actividad judicial, a través de los cuales, pues, permite a las partes que promuevan la solución a las propias controversias de ellos. Es decir, pues, que son ellos mismos los que van a promover estas soluciones a ese conflicto que ellos puedan tener. Se presta atención aquí más que nada a lo que son los intereses de las partes en el conflicto y no solamente a lo que son los derechos y las obligaciones, obteniendo a través del diálogo pues mayores beneficios. Vamos aquí con las ventajas de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El primero de ellos pues es el económico. Tenemos que, pues, los mecanismos resuelven la disputa en forma más rápida y menos costosa que otro medio más formal. Es decir, que se puede resolver el asunto sin necesidad de ir a un juicio. Entonces, son mucho menos audiencias, es mucho menos trámite el que se haría en un juicio plenamente jurisdiccional. Entonces, a raíz de eso, pues, es más económico. También los abogados, en este caso, pueden proponer que tienen otra vía aparte de la del juicio, y con ello también pueden elevar su competitividad en cuanto a que tienen otras formas de solucionar el conflicto, no únicamente irse ante un tribunal. La mediación y la conciliación es otra de las ventajas, ya que ayudan a preservar las relaciones entre las partes que no podrían sobrevivir a un proceso de confrontación para resolver su controversia. Aquí es un reto para el mediador el hecho de que se preserve la relación de las partes. ¿Por qué? Porque muchas veces en materia familiar forzosamente se tiene que preservar la relación de las partes, máxime cuando hay hijos de por medio. En otra cuestión también, se tiene que preservar la relación en los asuntos, pues, donde exista la familia, ¿no? Todos los asuntos relacionados con la familia, tratamos de que realmente esa relación se preserve y no queden como adversarias las partes, como lo es cuando se van a un juicio y terminan como un vencedor, un perdedor, y donde, pues, las partes realmente pues no se vuelven a hablar, no hay una comunicación. Entonces, es ahí el reto del mediador. Lo que busca es que se preserve realmente esa relación entre esas partes para reestructurar la sociedad, ¿no? Otra de las ventajas son los arreglos de disputas por medio de mediación y conciliación. Son mutuamente formados y acordados por las partes. Es decir, que aquí son las propias partes quienes proponen cuál es la solución a su conflicto, y por ello es más benéfico para ellos, ya que es un ganar-ganar, y además que son acuerdos que posiblemente se vayan a cumplir con mayor facilidad que uno que un juez les imponga. Otras de las ventajas también lo es que se posibilita la posibilidad de acuerdos parciales. Entonces, aquí tenemos que en materia penal podemos hacer acuerdos reparatorios parciales, es decir, diferidos. En pago se podría hacer cuando son cantidades monetarias a resarcir daños, ¿no? Entonces, esto nos posibilita lo que no podríamos hacer en un juicio, donde ya nos llega una sentencia y donde exclusivamente ya nos dice qué cantidad a pagar un juez. Aquí no, aquí esta posibilidad tenemos de hacer acuerdos parciales, acuerdos diferidos, acuerdos incluso provisionales. Entonces, es muy benéfico para las partes el hecho de que realmente puedan hacer este tipo de acuerdos o convenios. También otra de las ventajas es que es confidencial para las partes y para el mismo mediador o conciliador.
Entonces esto también facilita que las partes se sientan más en confianza y que puedan generar acuerdos en base a las posibilidades de cada uno de ellos y que se sientan pues con mayor confianza y honestidad, que puedan decir las cosas como son ya entre ellos y que no exista otra persona como lo es un juez que venga y que les diga qué es lo que tienen que hacer durante un juicio. Tenemos el marco jurídico. ¿En qué se fundamentan los mecanismos alternativos? Pues tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que viene en el artículo 17, donde nos dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, en ese sentido, pues tenemos aquí en el tercer párrafo del artículo 17 que nos dice que siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. Esto nos lo dice la Constitución desde la reforma del 2008 en materia penal. Nos vamos ahorita en el marco legal actual. Pues ya se expidió lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el artículo 3 nos habla: en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de las controversias sobre los formalismos procesales. Entonces, como ven, hoy en día este Código Nacional nos habla exactamente de lo mismo que nos habla nuestra Carta Magna. Entonces, ven cómo es la relevancia para este nuevo sistema, este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, donde le están apostando nuevamente a lo que es la solución de controversias. Le están apostando a los mecanismos alternativos para solucionar conflictos sobre cualquier formalismo procesal. Entonces, nos los vuelve a decir ahora sí el código, que serán aplicables las reglas de los principios del juicio oral en lo que resulte compatible. Y serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes de conformidad con lo dispuesto en este código. Y pues que podemos tramitarlo mediante las tecnologías y la información y la comunicación. Ahorita, hoy en día, pues a partir de la pandemia se inició en el estado de Sonora con mediaciones Zoom. Entonces, a través de la plataforma del Zoom, a través de videollamadas, todo lo que fue la pandemia se estuvieron realizando así las mediaciones a nivel Sonora y dieron muy buenos beneficios porque pues las personas pues no podían salir y eso se ha quedado en casa desde ese tiempo y se ha seguido con este proceso. Entonces ya para esto el uso de las tecnologías y la información y la comunicación para nosotros pues ya es más factible, ¿no? También es importante mencionarles que en el artículo 7 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos habla de los principios, y el que nos llama la atención y pues que nos lleva a nuestros mecanismos es el de la colaboración, donde nos dice que se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa de procedimiento. Es decir, que este código está apostando por todo, por los mecanismos alternativos, y en cualquier etapa del procedimiento se puede realizar un mecanismo alternativo. Ya se hace que se esté dictando una sentencia, que esté en proyecto, no hay un momento en que podamos decir que no se puede celebrar lo que es el mecanismo alternativo, irnos por una solución alterna. Entonces, exceptuando aquellos casos en que existen conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discutan derechos intransigibles. Eso sí, no lo podríamos hacer. Algún derecho de algún menor, el derecho de alimentos, pues son derechos intransigibles. O desde que iniciamos con la Convención de Belén do Pará de la violencia contra la mujer, de erradicar la violencia contra la mujer, pues también
no se exceptúa de celebrar mediaciones cuando se ejerce violencia. Otro de los principios que vienen en nuestro Código Nacional, pues es el interés superior de la niñez y pues la perspectiva de género. Este Código Nacional, pues es novedoso, va a iniciar, nos dieron una vacatio legis de 4 años, entonces tenemos hasta el 2027 pues para dar inicio, ¿no?, con este nuevo código. También tenemos pues el por qué se va a iniciar con este código, al igual que cuando se hizo la reforma del 2008 de la vía materia penal, pues lo mismo está pasando en esta situación, a raíz de que existe diversidad de ordenamientos jurídicos procedimentales en esta materia civil y familiar, pues hay una disparidad de reglas y plazos. Hay términos distintos, criterios, instituciones procesales, incluso sentencias, a veces hasta contradictorias entre sí. Entonces, si muchas veces en un distrito judicial existen sentencias contradictorias cuando existen 5 o 4 jueces en un distrito, ¿por qué? Porque cada quien interpreta la norma como la interpreta cada uno de ellos. Entonces, es por ello que esto justifica la necesidad de homologar los procedimientos a nivel nacional, a fin de que se robustezcan y se unifiquen y se agilicen, sobre todo, el sistema de impartición de justicia en todo el país. Y con ello, pues, que se pueda brindar a las personas justiciables una mayor seguridad y una certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar. Entonces, con esto de la oralidad, pues vamos a ir a que esto pues sea un acceso efectivo a la justicia pronta, completa, imparcial y pues expedita, ¿no? Y garantizar con ello también que los operadores jurídicos, el ejercicio de sus funciones y con todo esto con apego a los derechos humanos, ¿no?, y a la Constitución Política de los Estados Unidos pues mexicanos. Vemos también y tenemos lo que es el Código de Comercio en el artículo 1320 bis 32, en lo que son cuestiones de oralidad mercantil. La audiencia preliminar tiene por objeto, y nos habla la fracción segunda, la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez. Aquí es el juez quien, previamente a irse al juicio, propone a las partes la conciliación o la mediación, y hay un momento para eso en la audiencia preliminar para que les pregunte el juez si desean conciliar o mediar, los invita, les dice cuáles son sus derechos, las obligaciones, ellos platican, les pregunta que si quieren o no mediar o conciliar. Entonces, es un momento para ellos, y si no acceden a un acuerdo, pues ya el proceso ya se puede ir a lo que es a juicio. Sin embargo, pues existe todavía en caso de que alguna de las partes quiera, lo podrán promover para el momento del juicio, pues puedan ir otra vez a conciliación o mediación. No pierden ese derecho de conciliar o mediar, pero hay una parte donde el juez específicamente hace esta parte de conciliar o mediar con las partes. Entonces, como ven, pues tenemos en varias, no nomás en materia familiar o en materia penal, sino que en todas las materias estamos viendo cómo están apostando por lo que es la conciliación o la mediación antes de ejercer cualquier procedimiento judicial. Por otro lado, también tenemos la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 684B, y aquí tenemos una obligatoriedad totalmente de ir primeramente a conciliar antes de ir a interponer una demanda ante el tribunal. Entonces, los trabajadores y patrones deberán asistir primeramente al centro de conciliación correspondiente, pues para solicitar el inicio de este procedimiento de conciliación.
tienen 45 días para ir a este procedimiento de conciliación. En caso de que no se llegue a ningún tipo de conciliación, pues se levanta el acta correspondiente y se emite al órgano. En caso de que alguna de las dos partes no acuda a la conciliación, pues se desecha el asunto como si no tuvieran interés alguno y pues no procede absolutamente nada ante el tribunal. Entonces, esta obligatoriedad nos dice también qué tan importante es este procedimiento de conciliación. Incluso hoy en día, pues hay un gran estándar o estadística de lo que se está viendo ahorita con el procedimiento de conciliación, donde tenemos una estadística muy amplia que los asuntos se están conciliando en este centro y se está yendo la menor parte de las demandas a lo que es los tribunales. Entonces va por muy buen camino este centro de conciliación, y ahora pues que ahora son los jueces laborales los que están a cargo, y pues hay más derechos para los trabajadores y para las empresas también, o la parte patronal. Vamos a proseguir con lo que son las diferencias entre el procedimiento judicial y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Tenemos que los mecanismos, pues las partes deciden la solución de su conflicto. En cambio, acá en el juicio, el juez es quien decide por las partes qué es lo que va a resolver en cuanto a las pruebas que existan en un expediente. No ve a las personas, únicamente todo lo que son documentos, qué es lo que dice un expediente, y en base a eso es como decide el juez. Acá en los mecanismos no. Las partes deciden, ellos mismos se sientan en una mesa, platican, dialogan, construyen, proponen, y aquí es donde deciden. En los mecanismos alternativos, ambas partes ganan. Se dice esto porque se siente que gana cada una de las partes porque ellos mismos proponen esas soluciones. En cambio, acá en un juicio, pues siempre va a existir un ganador y un perdedor, el que interpuso la demanda. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O el demandado puede ser que de alguna forma pues se sienta perdedor porque pues hay una sentencia de condena, una sentencia donde hay que restaurar diversas situaciones, hay que pagar reparaciones del daño, hay que pagar multas. Depende de qué tipo de sentencia sea. Entonces, por lo general, va a haber un perdedor, alguien que pierde la custodia de un hijo, etc. Las partes controlan el resultado redactando un acuerdo. Acá los mecanismos, ellos mismos redactan su acuerdo. Está hecho a su medida, en base a sus necesidades, en base a sus vivencias, en base a lo que cada uno está en la vida, lo que va llevando. Un ejemplo: qué trabajo tienen, qué horario tienen, cómo pueden en un momento dado convivir, una convivencia con sus hijos, qué salario tienen, que puedan dar un tipo de pensión, eso en materia familiar. Y pues tenemos de diversas materias donde podamos también encajar esta situación. Y en el juicio, pues los asuntos se discuten de acuerdo a un sistema adversarial.
Entonces, que está regido por leyes. Entonces, como ven, pues aquí siempre va a ser totalmente diferente, ¿no? En los mecanismos alternativos hay una flexibilidad en el procedimiento. Aquí es muy importante porque muchas veces las personas no pueden acudir a un juzgado. Ya les comenté ahorita que existe vía Zoom, se pueden celebrar mediaciones o conciliaciones, se pueden celebrar a través de videollamadas. Entonces tenemos esa flexibilidad para que fuera del horario laboral, de trabajo, puede ser un fin de semana, pueden ser horas inhábiles. Manejamos todo ese tipo de flexibilidad para que las partes realmente puedan acudir y puedan resolver su conflicto. Lo que en un juicio no se puede hacer, ahí te dan las horas, los días que hay que venir a un juzgado y no hay cambios. Si no vienes, pues perdiste derechos, perdiste tu fecha. Y en cuanto a los mecanismos, pues les comentaba ya también que es más rápido, ya que en esa misma audiencia, en esa misma mediación, puedes terminar tu asunto a través de un convenio y hace las veces de una sentencia totalmente ejecutoriada en materia familiar. En materia penal, pues nos lleva a que los acuerdos, en caso de que se incumplan, el asunto totalmente se regresa al estado donde nos encontrábamos y continúa totalmente el procedimiento. Entonces sí es un poquito diferente. Y en el juicio tenemos pues términos establecidos. Entonces tenemos que esperar a que llegue la audiencia de juicio, la audiencia de alegatos, de pruebas y alegatos, para efecto de poder llegar hasta una sentencia. Y acá no, como les digo, el mismo convenio hace las veces de una sentencia. Entonces tenemos que, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que el juez y el Ministerio Público pues tienen un peso pues muy importante, ¿no?, en cuestión de sancionadores de la norma jurídica, pero también lo es que el proceso judicial pues no es ni debe ser el único acceso a la justicia. Es por eso que en nuestra visión como sociedad y como órgano de impartición de justicia es que los ciudadanos encuentren por sí mismos las respuestas a sus necesidades, ello a través de una comunicación efectiva y asertiva entre aquellos que se vean involucrados en un conflicto. Imaginémonos que las personas realmente puedan comunicarse asertivamente y puedan resolver sus conflictos desde casa, lo podemos decir, en el trabajo, laboralmente hablando, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, y así podamos ir construyendo una mejor sociedad. Tenemos la clasificación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que los dividimos en adversariales y no adversariales. Tenemos la transacción o negociación, la conciliación, la mediación, la justicia restaurativa y el arbitraje. Nosotros pues el que más utilizamos es la mediación y la conciliación, pero hoy en día pues la transacción o la negociación pues es un mecanismo alternativo no adversarial. Es un contrato mediante el cual las partes pues hacen recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura, determinando con exactitud el alcance de sus derechos y obligaciones. Negociaciones hacemos todo el día, desde que nos levantamos, empezamos a negociar, hacer transacciones desde la familia. Nos podemos levantar y decir, ¿en qué carro te vas a ir en la mañana? ¿En el pick-up o en el sedán? Y ya con eso estamos haciendo una negociación. Sí, acepto irme, y propones el por qué y qué es lo que necesitas. Desde ahí empiezas con una negociación. Y te vas más allá, alguna negociación, un trueque que hagas con alguna persona, alguna compraventa, algún pacto que hagas de algún pago que tengas que realizar y se haga ese pago. Y ya si lo elevamos más a un contrato, pues ya nos vamos ante una autoridad jurisdiccional
donde elevamos esto a un convenio y lo podamos presentar ya en una etapa jurisdiccional para dirimir una controversia. Antes de irnos a la conciliación, nomás dejarles claro que en esta transacción o negociación no existe ninguna tercera persona, únicamente son las dos partes las que acuerdan esta situación, esta negociación o esta transacción. Ya en la conciliación, pues tenemos dos definiciones, la que nos marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pero en materia penal, y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Sonora. Entonces, tenemos que la conciliación, pues, es un proceso voluntario donde una tercera persona interviene. Esta persona es neutral y totalmente imparcial. Y esta persona va a proponer soluciones a esa controversia. Y las personas en controversia van a decidir si esas soluciones que propone ese conciliador son aptas para ellos, son adecuadas, y ellos van a confirmar si sí quieren esa propuesta que les hace o si la desechan totalmente. Es decir, no están obligados a tomar las posibles soluciones que maneje el conciliador. El conciliador va a proponer y ahí van a estar las propuestas. Y si las personas en conflicto desean tomar esas soluciones, toman la solución que más se le adecue a sus necesidades y esa es la solución que quedará para un convenio y mediante cláusulas, ¿no? Para que se pueda ejecutar como cosa juzgada. Nos vamos a lo que es la mediación. También nos marca el artículo 2 de la fracción cuarta, también de la Ley de Mecanismos del Estado de Sonora, y el artículo 21 de la Ley Nacional de Materia Penal. Nos dice aquí que también es un procedimiento voluntario donde un tercero profesional imparcial, esta persona tercera, pues es el mediador, quien busca soluciones con las partes, los ayuda, son un puente de comunicación para estas dos partes que necesitan resolver su conflicto. Él es el puente de comunicación. Entonces los ayuda a dialogar, a comunicarse, a que se escuchen. Y una vez que hace eso, ellos mismos son los que deciden qué propuestas son las más adecuadas para ellos, pero nunca les dice cuáles son las posibles soluciones. Si tuviera que hacer eso, entonces sería una conciliación y no una mediación. Entonces, por eso es importante que el mediador sea buena escuchando, tenga muy bien la escucha activa, que las personas también puedan ejercer esa escucha activa y a través de las herramientas que el mediador les pueda brindar, que serían pues, la escucha activa, el parafraseo, el resumen, la empatía y todas esas herramientas que tiene el mediador para que ellos en un momento dado puedan proponer sus propias soluciones y estos acuerdos pues tienen más probabilidades de que se cumplan porque son ellos mismos quienes están proponiendo estas soluciones. Bueno, aquí la mediación pues busca primordialmente fortalecer las relaciones humanas, como ya lo habíamos dicho. ¿Qué puedes encontrar en la mediación y en la conciliación? Primeramente, pues es una ayuda para resolver los conflictos de las personas. Hay un espacio ideal para ser escuchado. ¿Qué es lo que realmente quieren las personas? Ser escuchados. Muchas veces es lo que buscan, que la otra parte los escuche y con eso ya se sienten mejor. Hay una explicación sobre lo que sucedió o lo que está sucediendo. Cada uno se escucha y se genera una empatía porque cada uno se pone en el lugar de la otra persona para que sepa qué es lo que está sintiendo la otra parte. Hay una comprensión de esos sentimientos. Se restablece lo que es la confianza, que eso es de los puntos más importantes.
y pues existen acuerdos o compromisos satisfactorios por vías pacíficas. Entonces tenemos también lo que es la justicia restaurativa. Está en el artículo 2 de la fracción sexta. Es otro mecanismo de solución de controversias. Y en el artículo 27 de la Ley Nacional en materia penal. Más que nada, pues la justicia restaurativa se utiliza más en la vía penal. También podemos decir que cada vez que se hace una mediación en el ámbito de familia, se restaura algo en cada familia, ¿no? Pero no es propiamente un mecanismo tal como la justicia restaurativa, ya que aquí pues se utiliza que realmente las partes primeramente quieran, que sea su voluntad. En esta parte pues tiene que ser la víctima, el probable responsable o el delincuente y cualquier medio de la comunidad, ¿no? Muchas veces pues la comunidad también está afectada, entonces también pueden intervenir. Esas son las diferencias entre esta justicia restaurativa. Y aquí pues buscan también pues sanar alguna cuestión que tenga ya sea la víctima o el probable responsable o los miembros de la comunidad. ¿Para qué? Pues para reintegrar a la sociedad y para recomponer el tejido social. Más que nada es para eso la justicia restaurativa. Y por último, como otro mecanismo, y este es un mecanismo adversarial, tenemos al arbitraje, que aquí las partes de común o mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero totalmente independiente. Puede ser uno o puede ser más personas, porque puede ser un árbitro o puede ser un tribunal, quienes emiten un laudo obligatorio y definitivo para los participantes en conflicto con el objeto pues, de finalizar totalmente el conflicto. Aquí en el arbitraje, pues, no podemos decir que este compite con los mecanismos jurisdiccionales, sino al contrario, es una vía de desahogo de la sobrecarga judicial. Es una posibilidad de resolver controversias de una manera más expedita y más especializada, ya que el árbitro pues tiene un profundo conocimiento, ¿no?, de la materia, puede ser una materia en específico que por eso las partes deciden ir con ese árbitro para que él les resuelva el asunto, en lugar de irse a un juicio, pues que sea un árbitro quien decida sobre la solución de esa controversia que tienen estas partes. Entonces, hoy en día, pues, se está viendo que más entre personas y particulares se está utilizando el arbitraje, pero por lo general, pues, el arbitraje se utiliza más en la vía, pues, comercial. ¿Qué es lo que hace un especialista? Pues, el mediador, como les comentaba, ayuda a las partes a que identifiquen sus necesidades individuales e intereses, clarifica estas diferencias y encuentra un terreno común entre ellas para que así puedan llegar a ese común acuerdo. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues como les digo, son los siguientes. Ya los comentamos, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y los procesos restaurativos. Todos estos, el control de la lo tienen las partes, porque ellos son los que deciden, bueno, el arbitraje no, el arbitraje es la excepción. Y el control total de un tercero lo tiene en el arbitraje y en el juicio, que en el juicio es un juez quien decide sobre la solución de la controversia a las partes. Ya él emite su sentencia donde una parte gana y otra pierde. Pero recordemos que el arbitraje también lo tiene el control, una tercera persona, que es que las mismas partes deciden quién es ese árbitro. Tenemos los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Tenemos la voluntariedad de las partes, la confidencialidad, la flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad y legalidad. La voluntariedad, me gustaría dejarles nomás muy claro que las partes tienen que ir voluntariamente, pero no solo voluntariamente, sino hoy en día hay muchas controversias en cuanto a que si la parte demandada o la actora tiene o no tiene que ir a una audiencia de mediación, porque es voluntaria. Yo les digo que sí tienen que ir. Esa sí es una obligatoriedad, acudir ante un órgano jurisdiccional, ir para que un mediador o un especialista en los mecanismos alternativos les oriente y les diga, y sobre todo, qué es los mecanismos, para qué sirven, qué es la mediación, la conciliación y cómo pueden resolver ese conflicto a través de otra vía, que no sea ese mismo camino el que siempre han seguido, el del juicio, el de la sentencia, sino que sea otro diverso, uno distinto, el de los mecanismos. Cuando una persona les dice, un experto, y ya ellos ya saben, ahora sí, las partes involucradas ya están enterados, ahora sí van a decidir si es la voluntad de ellos irse por qué mecanismo o irse a juicio. Pero mientras no están enterados por un funcionario, en este caso un especialista en los mecanismos, imagínense el abogado que les está diciendo, tienes o no la voluntad de ir, si quieres ir o no ir, no pasa nada, a eso no estás obligado a ir. Entonces desde ahí partimos que las personas no se enteran, por eso no hay, por eso estamos ahorita con tanta difusión en esta materia, porque las personas no saben que existen otras vías para solucionar su conflicto. Entonces, por eso sí están obligados a acudir ante el órgano jurisdiccional y una vez que ya estén enterados de qué es, son los mecanismos, pues ahora sí puedan decidir si es su voluntad o no hacerlo. El otro de los principios es la confidencialidad de las partes. Si se firma un convenio de confidencialidad antes de iniciar la mediación, antes de iniciar un proceso de mecanismo alternativo, para que las partes sepan que no pueden informar todo lo que pasa en la mediación. Incluso, pues, esto lo hacemos también para protegernos, porque muchas veces nos quieren promover como testigos de un juicio, que algo que se dijo en mediación, que vaya el mediador a declarar a juicio. Por lo tanto, pues estamos protegidos por el secreto profesional. Entonces, para lo mismo, esto es con excepción nomás de que si se está cometiendo algún delito y en ese momento te lo están diciendo ahí en mediación, entonces sí tiene la obligatoriedad del mediador de dar vista al Ministerio Público sobre ese caso en específico. Otro de los principios es la flexibilidad y la neutralidad. Como les decía, somos flexibles, tenemos que tener un diálogo con las partes entendible, que ellos entiendan todo lo que se les está hablando, sin tanta formalidad ni tanta solemnidad en cuanto a todas esas cuestiones, y sobre todo lo que les decía, que somos flexibles en cuanto a tiempos, horarios, formas de poder llegar a todos los lugares. Somos neutrales totalmente. No cedemos a ninguna preferencia durante este procedimiento. Totalmente imparciales. Estamos libres de favoritismos o de cualquier prejuicio. Y pues la equidad, la legalidad y la honestidad. Uno de los principales también principios es la honestidad, que nos habla de que si nosotros vemos a una persona que es algún familiar o algún conocido, pues tenemos que excusarnos de llevar esa mediación o esa conciliación, ya que no podríamos ser imparciales. Entonces, igual tenemos que decirles a las partes exactamente qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, sus derechos, sus obligaciones, cuáles son los efectos jurídicos de un convenio en caso de incumplimiento. Todo eso hay que informar a las partes y que todo se haga con legalidad,
que no sean derechos intransigibles, que quieran acordar algo que esté fuera del derecho. Y ya nos quedan, creo que unas dos para terminar. Aplicabilidad de los mecanismos. Pues lo aplicamos en materia civil, mercantil, familiar, penal, laboral, vecinal o en aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción a convenio, que no alteren el orden público y que no contravengan alguna disposición legal o expresa o afecten derechos de terceros. Recordemos pues que todos los derechos que no sean intransigibles, como les digo, que afecten a niños o niñas o que sea algo que no se pueda, que no sea legal, no lo podemos hacer en un convenio. Entonces, los convenios aprobados por la autoridad judicial tendrán carácter de sentencia ejecutoriada. Es decir, que con un convenio, pues ya lo elevamos a categoría de cosa juzgada con la ratificación en el mismo juzgado y eso hace las veces de una sentencia. En caso de que se llegue a incumplir algún convenio, pues ahí la ejecución forzosa de convenio en materia familiar, civil. Y en materia penal, pues la diferencia, como les comentaba hace un momento, pues allá volvemos al lugar donde nos encontrábamos exactamente. Si estábamos en la etapa intermedia, ahí mismo nos regresamos y proseguimos con el proceso en caso de que se incumpla con un convenio. Es como si no lo hubieses celebrado el acuerdo reparatorio en la vía penal. Entonces tenemos que en materia familiar, pues lo que vemos son los más asuntos son custodia de menores, oral de alimentos, divorcios incausados, orales en cuestiones familiares, sucesiones. En delitos penales, pues son los delitos patrimoniales sin violencia en las personas, todos los delitos de querella, todos los delitos culposos y pues esos son todos. Y los mercantiles, pues vemos asuntos relacionados con todo lo que son pagarés, ejecutivos mercantiles, asuntos relacionados con actos de comercio y todos los contratos en general. Los civiles, pues son los arrendamientos, la posesión de inmuebles, daños y perjuicios, responsabilidad civil, prestación de servicios, reconocimientos de adeudos, interdictos. Sabemos que siempre habrá dificultades. Lo más importante es poderla superar y demostrar que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una herramienta útil en la impartición de justicia. Es por eso que todos tenemos una responsabilidad en torno a los mecanismos alternativos de solución de controversias. No solo de conocerlos, sino también de usarlos y sobre todo difundirlos. Y para quienes se honran de ser abogados, es un deber tener siempre presente que su meta es ser facilitadores del derecho y no guerreros en los tribunales. Por otro lado, pues es tiempo de cambios, de desaprender para aprender, es tiempo de resiliencia, de trabajar de manera cooperativa con la ciudadanía, con los agentes sociales, es tiempo de mediación para conseguir entre todas y todos pues un mundo mejor. Pues hasta aquí es mi presentación, pues muchas gracias. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por este trueque muy interesante. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, le queremos dar este reconocimiento a la doctora Dulce Rocío Monge Laureán por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Mediación y Sociedad, Desafíos y Oportunidades en el Marco Legal Actual, el día 26 de junio del 2023, firmado por el doctor de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias y bueno, comprometida para otro trueque próximamente. Gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.
David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail. Hold your hand through it all. Smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal. David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail. Hold your hand through it all. Smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal.